de su pueblo. Ante la confirmación de que los restos encontrados el 17 de junio corresponden a Tomás Rojo Valencia, vocero de la etnia Yaqui, la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Arellano, lamentó la noticia y envió condolencias a todos sus familiares. A través de sus redes sociales, la mandataria estatal destacó la labor de Rojo Valencia, quien fue una de las personas más entregadas a su tribu, a defender su territorio, de sus recursos naturales, de sus usos y también de costumbres. Recalcó la confianza que le tiene a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para llegar al fondo de los hechos y dar con los responsables para que este caso no quede impune. Prácticamente le leo de manera textual lo que escribía a través de sus redes sociales la gobernadora Claudia Pavlovich: "Mis condolencias a las familias de Tomar Rojo y a la tribu Yaqui ante la pérdida de uno de los más férreos defensores de su territorio, sus recursos naturales y sus usos y costumbres. Confío en que la Fiscalía llegue al fondo en esta investigación" y su muerte no quede impune, descanse en paz. Quien también ha dado a conocer su postura en relación a este tema, amigos del auditorio, es el IMPI, quien condenó...